es una pregunta que queremos hacer más adelante en el mismo distrito de Buraca y también al mismo alcalde de ahí, pero quisiera adelantarme con la opinión de ustedes. ¿En qué se queda corta la ciudadanía, la sociedad civil y las autoridades de Buraca a la hora de defender a Toro Muerto? Yo particularmente no me atrevería ahora a calificar la actuación de los alcaldes. Yo particularmente los he visto allí bien integrados y bien preocupados por el asunto. Pero yo lo que sí no he visto es que las personas de Majes, particularmente del Valle, entiendan a Toro Muerto como una parte de un magnífico circuito cultural que está allí, donde incluye desde cultura viva a través de la gastronomía hasta esa cultura milenaria, e inclusive tienes el adicional del descubrimiento que siempre es impactante en el mundo de las huellas de dinosaurios, ¿no? Toro Muerto está allí también, o sea, forma parte de todo este elemento, pero sin embargo yo creo que allí los pobladores no han tenido la posibilidad ni el espacio para entender que Toro Muerto es de ellos y que es necesario conservarlo y que eso significa algo. No solamente significa un atractivo turístico, porque tú sabes que al final de cuentas los atractivos turísticos son inventados, ¿no es cierto? Tiene que haber un proceso de elaboración de un atractivo turístico. A alguien se le ocurre que eso puede ser un atractivo turístico y tiene que tomar acciones para que eso se convierta realmente en un polo de atracción de turistas. No solamente porque tiene valor histórico y arqueológico, que de hecho lo tiene, lo convierte automáticamente en un punto turístico. Churajón es una maravilla que tenemos acá muy cerca de Arequipa, pero no es un atractivo turístico porque uno no está trabajado, es difícil llegar, es comprensible para las personas iniciadas pues, en este asunto de la arqueología, de la historia, pero para un turista común y silvestre no dice nada, son piedritas amontonadas, ¿no es cierto? En el caso de Toro Muerto creo que hay gente que percibe eso, ¿no? Son piedras, son dibujitos de piedras que no dicen nada. Entonces yo creo que ahí, y en ese sentido yo comparto con Enrique ese mea culpa a partir del asunto que hay con la universidad, hemos hecho, hablaré en primera persona plural, en la universidad hemos hecho muy poco para entender este proceso. Tú eres testigo de que la información que hay en la red respecto a Toro Muerto está bien dispersa, es una información bastante o muy especializada. He encontrado artículos de un arqueólogo que habla sobre la posibilidad de interpretación de los signos y la intervención que ha habido en ellos en sucesivas etapas, pero eso es muy especializado. Pero un trabajo de difusión que vaya por el lado afectivo de las personas que comparten el espacio con esas maravillas no hay. La universidad no lo ha hecho, el INC no lo ha hecho, no lo han hecho los arqueólogos, no lo han hecho los antropólogos, no lo hemos hecho los historiadores. Creo que ahí estamos cerrando, ¿no? Creo que precisamente servirá para eso pues este asunto del patronato y lo que pasó al final del coloquio para empezar a caminar, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que los arequipeños sientan de que, uno, Majes está en la región Arequipa. Dos, que Toro Muerto está como parte, pues de todo un mundo muy amplio, muy diverso y muy bonito, porque tú lo has visto recientemente, que es Majes, y que hay una posibilidad de entendernos también a nosotros mismos a través de eso, ¿no? Por ejemplo, a ver, he hecho un pequeño research en internet también para ver qué tenemos de Toro Muerto, y en los primeros resultados de búsqueda en Google no hay un resultado, por lo menos en los primeros 10 o 15, de información en la web del gobierno regional. No hay. También no existe, está el dominio, pero no hay una web a la que te mande ese dominio de la municipalidad distrital de Buraca. En Wikipedia la información es dos párrafos, un párrafo de unas 3-4 líneas y otro párrafo de otras 4. En la Wikipedia en inglés todavía es mucho menos la información, cuando usualmente a veces un investigador extranjero, es usual, hay cosas de Perú que son más abundantes en inglés que en castellano, sí. En la Wikipedia. Tampoco vemos, incluso la información que ofrece PromPerú, pues bueno, es solamente introductoria. Entonces hay un problema de acceso a la información. ¿Es fácil encontrar bibliografía, incluso física, de Toro Muerto en Arequipa? Mira, yo, el libro de Núñez Jiménez, el cubano que no era arqueólogo, pero que tenía mucho interés por este asunto del arte rupestre, que es un inventario muy, muy general de todos los petroglifos a nivel nacional, se detiene en casi un tomo de sus 4 amplísimos tomos en Toro Muerto.
Y esta parte específica de Toro Muerto fue editada, no recuerdo si por el gobierno regional, hace ya una larga decena de años, ¿no? ¿Qué más? Yo no conozco así a primera mano bibliografía específica de Toro Muerto. Además, tal vez esta pregunta no podamos responderla ahora nosotros, pero en la currícula de historia del Perú, en Arequipa, en los colegios de Arequipa, ¿cuánto se habla de Toro Muerto? También. Es que eso no. Yo estoy más cerca de eso. No existe esa currícula. No hay currícula regional en el Perú, ¿no? No existe, y lo último que han presentado está más reforzando el área de matemáticas y todo ello, y todo lo que es ciencias sociales. Esta área es inexistente, contenidos regionales. Inexistente. A pesar de existir un proyecto educativo regional, ¿no? Que ha sido financiado por el gobierno regional, tienen grandes vacíos porque no han acudido a los especialistas. Partamos de esa premisa. Entonces, ese proyecto lo han hecho, desgraciadamente, a otro nivel, y no han acudido a quienes realmente podían hacerlo. Claro, o sea, no existe. No está. Además, creo que hay un reflejo de la sociedad arequipeña, porque es un clásico que, bueno, por suerte sé que no sabemos que no son todos los arequipeños, pero hay muchos arequipeños que se portan como que Arequipa es española, se celebra el aniversario de fundación española de Arequipa, mientras que en Cusco lo que se celebra es el Inti Raymi, y mucha gente viendo esa visión colonial o postcolonial como que no piensa en una Arequipa que tiene detalles prehispánicos o precolombinos. Claro, con la aclaración de que el Inti Raymi es un invento del siglo XX, ¿no? O sea, eso fue un invento de un grupo bien aristocrático y elitista cusqueño en su momento, ¿no? con esa salvedad. Pero tienes razón, particularmente nosotros hemos detectado en todos los trabajos que han salido respecto a Arequipa, que son muchos, ¿no? Está desde la historia del urbanismo que hizo Julio Acuña, compañero tuyo de la universidad, hasta los últimos trabajos que yo he tenido oportunidad, siempre llegan a lo mismo, ¿no? O sea, cuando hablamos de Arequipa es bien complicado hablar de Arequipa. En los eventos académicos, en un principio, siempre tenemos que poner en claro de qué Arequipa estamos hablando. Estamos hablando de la región Arequipa, de la región geográfica, de la región histórica, porque la región histórica es mucho más grande de lo que uno usualmente cree, estamos hablando de la provincia de Arequipa, estamos hablando de la ciudad de Arequipa, porque son dimensiones distintas. Y particularmente los arequipeños juran que Arequipa empieza pues en Chiguata, en Jesús, en el cruce de Chiguata, y termina en el 48. Y ahí se acabó Arequipa, ¿no? Y eso es un gravísimo, gravísimo error. Cosa curiosa, que ahora Arequipa, esa ciudad tan española, de tanta prosapia y de tanto recuerdo a lo español, sus dos símbolos más fuertes son el honco arequipeño, que en realidad es un descendiente de heredero legítimo de una larguísima cultura milenaria andina, y la momia juanita, ¿no? Y el colca, o sea, ahora el colca, ¿no? Entonces, elementos que no son necesariamente españoles, ¿no? Entonces, y otra cosa curiosa también, que la mayor parte de artesanos en Arequipa toma como cantera, usando tu nombre, precisamente la iconografía de Toro Muerto, pero ¿cuántos de los artesanos han ido a Toro Muerto?